Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez tengo el placer de tener a un coreógrafo, bailarín, que ha dejado a Venezuela muy por en alto. Se trata de David Zambrano. ¿Cómo estás, David? Muy bien, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Sí, la verdad es que, um, bueno, me siento. Um, halagado que me hayas invitado a estas conversaciones bueno no podía faltar o sea eres una de las personas que realmente suena en cualquier eh, lugar donde se hable de danza contemporánea hay muchísimas personas que han sido tus alumnos y grandes eh, bailarines que han interactuado contigo es decir tú eres un personaje que tiene que estar acá Gracias. Bueno, usualmente pienso de mí mismo uh, como popular, como la Yaquita o la Arepa venezolana, pero no así como famoso, pero sí popular, en cierta forma um, bastante popular dentro de la danza contemporánea a nivel um, mundial. Bueno, yo creo que o sea, el, el, tu, tu trabajo se trata precisamente de ser popular, o sea, de tratar de hacer lo que tú llamas el pass through, pasar a través, o sea, que haya un roce, que, que se permita la confianza, que, hay, que se produzca la química, el baile de la vida. Entonces, bueno, tienes que haber expandido tus formas de no solamente comunicarte como lo hacemos todos, sino que yo me imagino que una persona como tú se comunica con todos los sentidos. Ah, sí, y esa es una de las razones por la que... Uh, ahora mismo, con la pandemia, con la pandemia perdón, trabajar online o, o dar clases online, um, muchas cosas que se refieren a online, especialmente la transmisión de la imaginación corporal. Uh, um, ahora mismo a mí me cuesta muchísimo porque um, me he entrenado para transmitir con todos los sentidos y online, solamente hasta los momentos, tenemos prácticamente dos sentidos la vista y el oído. Y entonces, bueno, igual en el futuro tendrán, tenemos todos los sentidos cuando la cosa sea un poco más holográfica, pero ahora, bueno, um, um, me cuesta un poco. Bueno, yo, yo he visto algunas de estas eh, entrenamientos que tú haces, o de estas eh, sesiones, y yo pienso que tú usas todo el espacio, todo el, el, digamos, el cuarto en sí juega un rol en la forma como se van dando los movimientos. Claro, ahorita con esto de bailar para la cámara, tú estás como haciendo todo para la cuarta pared, es decir, para que para como que estuviera en una obra de teatro más bien y se olvida un poco la parte tridimensional, las otras situaciones que se pueden dar y bueno, eso son cosas que suceden. Esperemos que cambien, como tú lo dices. Mira, David, bueno, me, me gustó saber que empezaste en la Simón Bolívar, casi que cuando yo estaba en la Simón Bolívar y es muy interesante que una persona que haya entrado en la Simón Bolívar haya tomado esa decisión en algún momento, de decir, bueno, esto no es lo mío, parto, y, y por supuesto, obvio que fue una gran decisión y merece mucho respeto. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, como tú lo has dicho, uh, en ese tiempo entrar a la Simón Bolívar era un examen de admisión bastante difícil y no era todo el mundo aceptado, y una vez que te aceptaban, Uh, salías uh, tu, la lista salía en el periódico nacional y me acuerdo que mi papá estaba muy orgulloso de, de era el segundo hijo que lo habían aceptado en la zona en bolívar y bueno imagínate para muchas todos los familiares y muchos amigos es como una gran cosa um, en cierta forma para mí también pero um, eh, yo era muy bueno en matemáticas cuando estaba en el bachillerato realmente era como uno de los mejores en algunas ciencias también, pero más que todo en matemáticas. Y, y lo que me aconsejaron fue estudiar computación porque era la carrera nueva en Venezuela. Y entonces, bueno, yo dije, bueno, voy a, voy a, a probar eso. Pero sin embargo, uh, durante todo ese periodo y antes también, um, siempre me había gustado el baile, pero más que todo de, de fiesta, de discotecas y, y parrandas y todo lo que sea también folclórico, las celebraciones religiosas, donde sea, me, me iba a. a a echarle al baile y bueno, estudiando computación en la zona Bolívar, fuera de la familia, viviendo en una residencia de estudiantes. Bueno, la verdad es que estaba bailando en las discotecas de jueves a, a domingo con las fiestas privadas de los domingos. Me acuerdo que en Caracas había un sitio que se llamaba Crazy Club, en, creo que eran Los Cortijos y en el centro comercial Los Cortijos, no me acuerdo, o Hipocampo, no me acuerdo muy bien, pero. Um, Ahí me la pasaba yo todo el tiempo metido bailando y bueno y al mismo tiempo tenía que estudiar bastante para para la carrera entonces llegó un momento después de cuatro años que dije bueno no um, la verdad es que tengo un problema de existencial y tengo que necesito ayuda y la orientadora de la Semu Bolívar después de seis semanas de verla como una vez por semana me preguntó bueno cierra los ojos y dime realmente qué es lo que amas hacer y bueno yo cerré mis ojos y dije, bueno, a mí me encanta el baile, me gusta bailar. Y me dijo, bueno, entonces haz eso como tu carrera profesional, pero tienes que salirte del país. Y entonces yo dije, ok, eso fue lo que hice en el 81 y me fui. Dejé la carrera a los cuatro años. O sea, eh, la recomendación de salirte del país, porque me imagino que, pues para hacerlo realmente bien, habían unas escuelas, eh, que eran más convenientes en otros sitios. ¿A dónde bueno, te fuiste? Sí, es que lo que pasa es que en ese tiempo en Venezuela la danza no estaba a nivel universitario y para, para mí, especialmente para mis padres, tener un diploma universitario era muy importante, bueno, para mucha gente, muchas familias en Venezuela. Uh, y me fui primero para Illinois, um, en un pueblito que se llama Carbondale, en Southern Illinois University. Bueno, le metí a mis padres que iba a terminar mi carrera de computación y me fui para allá. Y empecé en Illinois, estuve ahí tres años, después de ahí me fui para Nueva York. Pero bueno, un año después le dije a mi papá que había cambiado de carrera y me, fui, me metí a danza y me dijo, bueno, me parece fantástico, pero no te puedo ayudar financieramente. Entonces um, um, tuve que aceptarlo y decidí uh, buscarme la forma de, de, de quedarme en Estados Unidos y trabajar por mi cuenta. Claro, en, en, yo sé que en Venezuela se había danza contemporánea, por lo menos eh, a finales de los 80, creo que estaba bastante bien formado la, la danza contemporánea. No sé si ya tú habías regresado al país y eras parte de ese movimiento, ¿cómo era la situación? Sí, mira, um, en el 87 eh, me invitó Julie Barnsley, una coreógrafa inglesa que vive en, la, bueno, era la esposa de Alirio, Palacios, creo que se llamaba. El pintor, sí. Y, y, y me invitó para hacer por primera vez mis presentaciones de solo, como solista, en Caracas. Y bueno, yo acepté y, y, y así entré en, en, en la danza contemporánea en Caracas, como intérprete y coreógrafo, artista de la danza, pues. Y después de esa experiencia que me gustó muchísimo, decidí traer lo que me había influenciado dentro de mi carrera dancística, Um, lo, decidí traerlo a Venezuela y ayudar un poco a la gente que igual estaba empezando como yo, sin recursos y, y etcétera, um, cómo estimular también la imaginación de ellos, etcétera. Um, yeah, etcétera. Y, y lo que hice fue con un, un um, en ese tiempo, un escritor del Nacional, un um, periodista uh, crítico de la danza también, Carlos Paulillo. Uh, me decidió ayudarme y entonces formamos el Festival de Danza Postmoderna en Venezuela, que duró cinco años. Eso fue una experiencia fantástica. Yo, yo trabajé de director, organizador, uh, reci reci recibidor de la gente que llegaba al aeropuerto, bueno, uh, atenderles lo mejor que pueda, traductor de las clases, etcétera. Y bueno, um, um, cinco años empezamos con Caracas y después tuvimos cinco ciudades en Venezuela y después compartimos un poco con Colombia, Ecuador, Cuba en ese tiempo y bueno la verdad es que fue muy requisidora para la gente en Venezuela dentro de la danza y para mí también como organizador y también aprender de, de todos los profesores y artistas que estaba llevando bueno una actividad que uno que vive aquí en, en Europa sabe que es buenísima hacerla en países como en Venezuela, porque entonces puedes tener los distintos roles, pues desde, desde lo que tú dices, desde ir a, a buscar la gente en el aeropuerto hasta todo lo que es el, la planificación del presupuesto, la responsabilidad de todo. Y claro, eso aquí representaría unas 5, 6, 7 personas que, que se especializan sí, en, en la los, los Y digamos, los artistas, pues son artistas prácticamente. Y, bueno, en ese tiempo no había mucho dinero tampoco para pagarle a nadie extra. Entonces uno tenía que buscarlo entre sus amigos, familiares, uno mismo, hacer todas las logísticas de alojamiento, sabes, transporte, bueno, comidas, etcétera. Pero realmente eh, eh, aprecié muchísimo esa experiencia y, y, y todavía puedo ver los frutos de muchos jóvenes coreógrafos que han salido de Venezuela. Influenciados por esa experiencia. Realmente estoy bastante orgulloso de que eso haya pasado. Mira, bueno, yo he visto que una de tu, de los movimientos que tú propagas es ese fly flying low, volar bajito, lo sí. cual lo he visto muchísimas veces, pero claro, la forma en, en un sitio, con, en una de las videos en que tú explicas eso, lo explica muy bien, que es como adueñarse del del lugar, tratar de adentrarse en, en la tierra y, y realmente una vez que uno te escucha a ti porque tienes esa facilidad también de, de escuchar, de, de, de decir las cosas que uno las pueda sentir, entonces se da cuenta que tiene sentido todo ese movimiento y eso. Eh, me encanta como la gente realmente lo toma y lo adapta a los distintos eh, tipos culturales, o sea que eh, me imagino que te da, debe haber dado el gusto de ver el fly flying low en distintos ritmos en distintas culturas y debe ser un placer para ti eso ¿no? sí uh, sí ha sido todavía bueno ya va más casi 40 años enseñándolo desde lo que empecé desde que lo empecé a desarrollar y todavía sigue en, bueno en cierta forma desarrollándose mientras yo esté vivo porque todavía lo hago um, lo que más me ha gustado de eso es Um, profundamente es la práctica de estar de, de, de interconectarnos con la tierra y su gente, como el programa ese de televisión que había en Venezuela. Um, y y um, wow, el trabajo colectivo, el trabajo de, de, de realmente sentir el grupo y, 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 y la tierra. Um, um, los, las frases de, de mi método flying low o volando bajo son realmente excusas para, para practicar esa interconectividad. Sí. Y lo mismo también con el passing through, que es otro método uh, también que practico, pero es más que todo, um, es, un, es, un, es como social-centric choreography, es like um, una pequeña representación de, de cómo trabajar en comunidad dentro del, de, la, de la danza espontáneamente. Y eso también nos ayuda a realmente sentir lo que significa um, uh, la espontaneidad o um, estar presente, pues el aquí y el ahora. Mira, cuando lo vi en, en una de las presentaciones, me recordó, uh, por ejemplo, cuando uno ve estas manadas de pájaros que vuelan y, y hacen como unas distintas, parecen coreografías, pero se mueven en distintas formas y todos van eh, siguiendo o no siguiendo a alguien, pero aparentemente es un, es un cuerpo que lo hace. Pues. Yeah. Tú, tú lo podrías ver como, como un todo y a la vez te das cuenta que, pues, que hay partículas que son pájaros. Lo mismo ocurre con tus con tu grupos de danza y, y estos son danzas que diría yo que no son eh, necesariamente simétricas del punto de vista cerebral. Y, sí. Pero tiene mucho que ver como eh, la observación de todos los movimientos de todos a la vez. O sea, es como tú integrarte en, una, en un gran bululú. Sí, exactamente. Como un babalú ayer. Sí, pero me parece <laughs> fantástico pues, que eso ocurra, ¿no? Sí, lo has dicho muy bien. Y también um, me recuerda mucho um, los cardúmenes en el agua con los peces. O, o las, las, las uh, um, insectos voladores en los jardines durante los veranos o los, los días calientes que o sea, están constantemente moviéndose así y, y en cierta forma sabiendo muy bien a dónde se dirigen y con destinos específicos pero al mismo tiempo se siente como muy caótico pero sí es, es un, en cierta forma es como muy bien organizado caos pero uh, sí, y, y también me recuerda muchísimo cuando estoy metido dentro de ese trabajo que lo practico prácticamente todo el año con la gente. Uh, me recuerda muchísimo cuando estoy metido en, en las celebraciones de los bailes de San Juan o de los diablos de Yare en Venezuela. O sea, el, la, lo, lo, las celebraciones con bailes y cantos folclóricos dentro de cada pueblito. Eso. Uh, Toda la vida me ha gustado bastante, entonces eh, si en, eh, eh, internamente ha sido como una búsqueda sin parar de uh, cómo llegar a, a crear ambientes o situaciones donde todos participemos y celebremos, bueno, la vida, pues, bailando. Eso me ha gustado mucho. Bueno, yo he, una de las cosas que he leído es algo sobre la morfogenética. Que, tiene, que dice que hay como unas líneas de, de energía, las cuales llevan información a distintos sitios de individuos, eh, a otros individuos. Y eso, yo pienso que en esos bailes hay algo de eso, o sea, hay como unas líneas invisibles que están ocurriendo quizás de subconsciente a subconsciente, de, de todo el aparato reptil, no sé. De que hay una cuestión que cuando tú lo ves desde el punto de vista de vuelo de pájaro, pues ves que eso tiene sentido, que hay una, una situación que es coordinada en un caos. Sí, es como un sistema de navegación invisible, ¿sabes? Sí. Como, como si todo el grupo fuera la mente. No hay realmente un líder o un seguidor, sino todos estamos compenetrados en seguir y guiar. Y, y bueno, siempre depende de la situación. Pero sí, me, la verdad es que me gusta mucho. Y siempre lo hacemos con música o sin música. ¿eh? Es algo que también me ha gustado porque una de las cosas que más también he practicado es, es que siempre hay música, aunque no usemos la música grabada del, del álbum, o, ¿sabes? de la radio, etc. Pero siempre hay un ritmo, ¿sabes? Si no es el biorritmo, es. Es nuestra forma de expresarnos, aparece de acuerdo a lo que uno se va acostumbrando desde la familia, amigos, la cultura de cada uno, etc. Y bueno, todo eso tiene su musicalidad. Pero fíjate que um, después de, de todos estos años, uh, si, si llego a, a asociar mis estudios de ciencia con lo que hago ahora, um, la composición del passing through o atravesándonos es, es, es un ejercicio fantástico para entender lo que significa las infinitas posibilidades dentro de un marco limitado. Y eso realmente bueno, me ha abierto mucho mi mente al practicarlo. Y la otra es el, la lógica de medir en el hacer, que es algo de ahora, ya mayorcito. Es algo indispensable para cualquier persona que se meta a trabajar con la improvisación dentro de las artes. O, o para un comediante dentro del escenario, o un payaso, ¿sabes? Alguien que realmente quiera um, tomar todo el ambiente, incluyendo el público, con tensión y atención todo el tiempo, necesitas uh, usar muy bien la lógica de medir en el hacer, que es como, en cierta forma, es matemáticas. ¿Sabes? Un segundo antes o un segundo después ya no es cómico. Entonces, sí, bueno. También. Yo viendo también esa situación, me recordé de estos uh, experimentos que hay que tú tienes una sustancia prácticamente en estado de letargo y a medida que subes la temperatura esa sustancia empieza a moverse, a moverse llega el punto de ebullición, se evapora y si tú lo vieras eh, quizás con un con una espejo de que lo magnifiques vieras partículas usando el espacio que están interactuando en sí y hacen movimientos así. Y es como una olla de estas de presión. Y eso yo creo que es lo que realmente ocurre porque las personas que tú tienes en tu cardumen están en primero un estado frío y luego llegan al estado de caliente. Sí. El estado de caliente se siente porque se ve sí. que están en ebullición. Llega un momento en que ellos ya no se están controlando. Ah. Esto está ocurriendo de una forma extrasensorial porque usan los ojos de lado de izquierda de, de arriba o sea no están viendo directo o pues tienen que controlar los, los otros cuerpos de atrás de, de, entonces es una maravilla pienso yo en sí. el momento de ebullición como lo has dicho uh, es el momento de disfrutar la eternidad el goce de aquí y ahora sabes realmente de disfrutar el momento y eso es fantástico y, y bueno, para llegar a eso realmente se necesita mucha práctica. No, no, me, no me apareció en el primero o segundo año de estar practicando estas composiciones con grupos, pero como unos 10 años después empezó a sentirse algo muy sabroso. O sea, realmente muy sabroso y enriquecedor. Mira, David, bueno, tengo entendido que ahorita pues te, te quieres dedicar más a transmitir todo este conocimiento que tienes y, y te, que te sientes muy cómodo en ese rol de, de coach, de, de profesor, de, de mentor, de... O sea, me parece que incluso la barba te pasa, te ves, pareces un, una persona muy sabia. Entonces, <laughs> no sé, cuéntanos un poco sobre esa etapa, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que viene. Uh, bueno, primero que nada, toda la vida me ha gustado enseñar, no sé por qué, desde los 17 años y todo lo que estaba aprendiendo lo iba transmitiendo entonces el transmitir siempre me ha gustado y ahora mucho más que nunca um, no solamente dentro de las clases pero también en el escenario uh, después de viajar por más de 35 años sin parar especialmente en los últimos 25 años ha sido como cada semana un avión uh, decidí tomar un descanso como de, bueno y planes así, sueños que se me ocurren de 10 años, un descanso de 10 años, entre los 60 y los 70 años. Uh, conseguir un sitio donde pudiese realmente crear un estudio bien grande de, de danza y, y donde pudi pudiese recibir a, a los bailarines interesados en seguir estudiando conmigo o los nuevos bailarines. Um, nuevos estudiantes uh, solamente a un sitio, o sea, que la gente venga hacia donde yo esté más que yo ir hacia donde ellos están, que es lo que más he hecho. Entonces, bueno, casualidades de la vida que tendría que ser así, conseguí el sitio al lado de mi casa en Bruselas. Tengo una casa en Bruselas, otra en Amsterdam, pero la que está en Bruselas, um, a través de amigos, conseguí un sitio que era una, una imprenta antes. Y se podía construir inmediatamente un estudio de 300 metros cuadrados y, y, bueno, y también atelieres para hacer otro tipo de artes, etcétera y, cosí, y tener una cocina, una cantina y un gran patio. Bueno, en general son mil metros cuadrados que, que lo transformé en un centro artístico donde se combina las artes performáticas, lo, las artes visuales y, y la costura. Porque también me gusta uh, construir ropa. Um, y diseñar ropa. Y entonces, um, uh, ese centro que llamé Tic Tac, lo que, que lo tengo aquí ahora en Bruselas y donde estoy ahora mismo contestando tus preguntas, um, es como un pequeño nido um, um, donde la gente puede venir y, y crear, ¿sabes?, eh, aprender o... o o de, dentro de mis clases o clases de otras personas que yo también invité, otros profesores, artistas que también me entusiasman, y, y, o también uh, crear sus piezas o presentar sus piezas también. O sea, realmente hay espacio para muchas cosas dentro de lo que se llama danza. Y entonces, um, bueno, es, es como... Um, otra forma de verlo es como mi claustro, como se dice, bueno, algunos monasterios, otros conventos, pero es como un claustro donde um, no, sorry, mi templo, pues sí. Bueno, me parece que es un templo, pero a la vez, por lo que estás diciendo, también un, un lugar de reunión, de talentos, de atracción, de creatividad. Y eso, sí, mira, sí. David, la, estamos llegando allá al final del programa y yo normalmente le pido a las personas que dejen un, una, un mensaje que quede así como, en que se quede guindado en el cerebro de la gente, que, que sea lo que se lleven de esta conversación. Entonces, bueno, te pido que digas algo así que, que bueno, que impacte a los que nos van a escuchar para que les sirva para su, para su vida. Sí. Cuando consigas realmente algo que quisieras hacer con todo tu alma, con todo tu corazón, no lo dejes. Realmente... Um, hazlo y dedica tu vida uh, a realmente pelear por poder hacer eso, porque hoy en día es muy difícil hacer cosas que realmente no amamos, pues. Uh, y, y me parece uh, a nivel mundial, um, no sé, igual el 90% de, de todos nosotros hacemos cosas que no nos gustan y eso son como puertas cerradas para el flujo de energía a nivel mundial, y entonces um, cuando estamos haciendo algo que realmente amamos, inmediatamente las puertas se abren para uno y para los demás, y eso me parece fantástico. Entonces, whatever you love, keep doing it. yes Perfecto, o sea, hay que dedicarle a algo que nos apasione. Y que, sí, exactamente. Eh, que, que no sintamos estrés y nos sintamos pasión. Sí, en cierta forma, bueno, sí, con todos tus sentidos. Y también con la posibilidad de transmitir eso, ¿sabes? Ya para que ayuda, para ayudar a los demás, a otras personas también necesitadas, etcétera. Perfecto, mira, bueno, David, un placer eh, tenerte aquí. Bueno, este, me ha parecido súper interesante la preparación mía para tu programa porque me dio un gusto de ver cantidad de cosas. Tú sabes sí. que a mí me gusta la pintura del movimiento y bueno, ahí vi cantidad de cosas que dije, wow, qué increíble, todas esas cosas. Espero que tengamos la oportunidad de encontrarnos personalmente. Y bueno, te has invitado a venir a Viena. Si vienes a Viena, <laughs> ya sabes, aquí tienes un amigo. Y, y bueno, estamos en contacto, estamos siguiendo las mismas líneas que nos conectan. Oh, en wow. la sí, señor. <risa> <risa> un abrazo, entonces. Bueno, igualmente, Jorge. Y, y bueno, igual nos veremos pronto. Ok, okay. gracias a ti.